Gálatas, capítulo 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ezequiel, capítulo 17 y capítulo 18. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás: así ha dicho Jehová el Señor: un gran águila, de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó
a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar. La plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura. Y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Había también otra gran águila, de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces, y extendió hacia ella sus ramas, para ser regada por ella, por los surcos de su plantío. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? ¿No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará? Todas sus hojas, lozanas, se secarán, y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando el viento solano la toque? En los surcos de su verdor se secará. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él, y le hizo presentar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que, guardando el pacto, permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diesen caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que esas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey, que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció, y cuyo pacto, hecho, con él rompió. Y ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza, extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Y todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada. Y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Así ha dicho Jehová al Señor. Tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto del Señor lo plantaré. Y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitará. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice sacar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias, y los dientes de los hijos tienen la dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del padre, así el alma del hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia,
que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento y cubriere el desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare a usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré, y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare a la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, ni comiese sobre los montes ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo, vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío?, dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es cierto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Salmos, capítulo 20.
Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe su ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda, Jehová, todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos.